Los temas medioambientales son siempre, y en los diferentes países, y lo hemos visto a lo largo de tiempo, pues generan mucho conflicto, sobre todo cuando se encuentran con personas que están defendiendo o que buscan que se protejan los recursos naturales en un espacio determinado cuando ven que se está o se estaría atentando en contra de ellos. Ayer en Asua, en Los Negros de Asua, una comunidad se levantó a protestar precisamente porque ya el Ministerio de Medio Ambiente ha emitido una autorización de manera, creo que provisional o no sé si es definitiva, pero sí en base que dicen que tienen un estudio de impacto ambiental para la creación de una balsa eléctrica. Y esto ha provocado una manifestación que quiero compartir con ustedes porque en el día de ayer pues circuló solamente la versión donde vimos a los agentes de la policía dentro del destacamento de la policía y que estarían siendo o que en ese momento estaban recibiendo impactos a través de piedras, objetos que estaba lanzando la comunidad y la gente no entendía el contexto. Y quiero compartir con ustedes lo que se produjo en Aso en el día de ayer y luego entonces vamos a nuestra entrevista central para que usted entienda en su magnitud de qué es lo que estamos hablando. Pero primero quiero que usted vea la imagen o las imágenes que tenemos de lo ocurrido ayer en Los Negros de Asua, donde una comunidad completa se levantó en contra de que allí se establezca una barcaza eléctrica. Que ustedes están viendo en estos momentos es un video grabado al interno del destacamento policial donde hubo la manifestación en el día de ayer de Asua, pues ustedes vieron la policía y todo el accionar a lo interno del destacamento. Ahora quiero volver a compartir con ustedes también parte del video del día de ayer donde se vio a la comunidad protestando precisamente por la balcaza eléctrica que se pretende levantar en Los Negros de Asua. Vamos a compartirlo también, señor director. Agarran a Jesús, mira, hay un hombre baleado que está tirado por allí, que el 911 salió a buscarlo. Le dieron a perder un motor de ustedes ahí dándole loco. Le dieron a perder un motor, le dieron a perder un motor de ustedes. No importa. ¡Tírale! Rolando, ahora mismo acaban de caerme a tiro, me tiraron un tiro ahí, me tiraron una bomba, miren la jipeta ahí.
Óyeme, me tiran un tiro ahora mismo, casi mente me matan ahora mismo. Y hay dos heridos, y aquí hay dos heridos de bala. Rudy González y Gray Pérez mandaron a matar a la gente aquí. No es posible. Estaban con los jodidos, varón. Esto que ustedes acaban de ver, pues todos nos tenemos preguntas de qué pasó, cómo pasó, por qué pasó. Y precisamente vamos a hablar ahora con el diputado Luis Vargas, quien es del municipio de Azua, quien es representante de esa provincia y quien conoce qué ocurrió en el día de ayer y qué ha pasado. Muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros. Muy buenos días, señor diputado. Buenos días a ustedes y a todos los que nos ven a través de este programa. Estamos a su disposición. ¿Qué pasó ayer en Azua? ¿Por qué se presentó esta situación? Y lo principal, ¿qué ocurrió ayer? Bueno, en el día de ayer, el pueblo de los negros es una comunidad, un distrito municipal que está donde se encuentra la terminal de Puerto Viejo de Azua. Allí el gobierno pretende poner una barcaza de 250 megavatios, que una barcaza precisamente donde hay una área protegida por el medio ambiente. Por eso dicta mucho que sea medio ambiente que dé un permiso para la instalación de esta barcaza. Allí, entonces, el pueblo indignado, que ya se había reunido con su comunidad y se había reunido con instituciones de medio ambiente de Azua el día anterior, precisamente en protesta por lo que pretenden hacer. Entonces, cuando llegó el día de ayer, ese pueblo estaba militarizado completamente. Si no había alrededor de 150 efectivos militares, eran pocos. Pero y los militares se militarizó ayer para iniciar los trabajos de la barcaza. La instalación de la barcaza, claro que sí. Y el pueblo, ese pueblo que vive de la pesca, ese pueblo que vive del turismo, ese pueblo que vive de la agricultura, porque allí estamos hablando de una playa concurrida, y que alrededor de allí hay también otras playas. Ahí está la playa Caobita, que recibe cientos y miles de visitantes todos los fines de semana. Ahí por ahí está la playa de Ubero, ahí está la playa de los Negros, que es donde pretenden poner la barcaza, que allí hay cinco especies de manglares diferentes. Es quizás una de la playa que en el mundo entero, busquen ese dato a los ecologistas, agrupa cinco especies de manglares distintos. Es un ecosistema único donde van a desovar diferentes especies marinas, incluyendo langosta, incluyendo manatíes, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros, dígame. Ajá, sí. ¿Cuál? Entonces ellos, ese pueblo vive de eso. No puede permitir ni el pueblo de los negros ni de Azua que entonces le contaminen esa costa. Y el síndico de Azua, Rudy González, parece que está muy comprometido con esa barcaza, y la gobernadora Gray Pérez están muy comprometido. ¿En qué sentido? Que quisiéramos saber primero cuáles fueron esos intercambios que tuvo la comunidad con las autoridades para obtener esa autorización, y también entonces cuál sería el compromiso por el cual esto no se pudiese, digamos, echar para atrás o revisar, si el estudio de impacto ambiental entonces no es muy claro, si es lo que ustedes también entienden. Sí, pero claro que sí. Yo no creo en el tal estudio de impacto ambiental cuando estamos hablando de dónde se pretende, ya describimos dónde se pretende poner esa barcaza. Por lo que... Perdóneme. Vamos a echar un poquitito para atrás la cámara para poder percibir mejor su rostro. Estamos vía Zoom, señores, y él está en el Congreso conversando con nosotros, y le agradecemos que haya tomado ese espacio para hacerlo y arrojar luz a lo que está ocurriendo en Azua. Ahora sí. Bien,
Pues le decía que entonces que el síndico Rudy González de Asua, del municipio cabecera, y la gobernadora son los que están más comprometidos con eso, porque son los que están aupando que ese, que vaya ese, esa barcaza allá a los negros. Y a quien le afecta directamente es a esa población. Yo yendo a Osiris de León, que es uno de los más refutados geólogos de la República Dominicana, hablaba de las barcazas que estaban aquí en el muelle de Santo Domingo y decía que eso emite diferentes gases que, además de que toda la playa la contamina y contamina todo el litoral y que ahí no va a nacer una sola especie, también puede lastimar la salud de los ciudadanos que viven alrededor de ellos. En ese sentido, no creo que sea permitida esa barcaza allí, y nosotros condenamos eso. Allí se apersonaron allá los negros, más de 250 policías. Ustedes vieron en un video que se hizo viral en el cuartel de la policía. Eso fue después que ya el pueblo había sido lastimado por la ordenanza de la gobernadora y del alcalde Rudy González, con esos efectivos policías ahí, que yo digo que están cumpliendo con su deber, porque son mandados por el gobierno. El ataque al destacamento vino después de que la comunidad recibiera algún tipo de represalia por parte de las autoridades, y las personas heridas que vimos se dieron a conocer. Sí, así mismo es. Eso fue mucho después, porque ya antes, en la mañana temprano, había un encuentro con ellos, con la policía, donde el pueblo fue a la terminal de Puerto Viejo, donde se pretendían empezar los trabajos, y allí la policía los repelió con bomba lacrimógena, tirando disparos al aire y esas cosas, y donde salieron heridos varias personas de la comunidad. ¿Cuántas personas aproximadamente resultaron heridas ayer durante ese incidente? Yo no sé exactamente cuántas resultaron heridas, pero habían unas cuantas personas heridas, y se veía, hay videos que lo describe, que a esas personas que están heridas con perdigones y otras cosas, y algunas le daban las bombas molotov, le dieron en el pie y lastimaron a algunas personas también, y muchos salieron afectados por el humo que emite, porque ahí vive, es en la población que se está haciendo esto, es una población que estuvo en vilo. Yo llegué ayer a Puerto Viejo Negro, y cuando llegué era un pueblo muerto, ahí nadie estaba en la calle porque ya lo habían repelido de tal manera que estaban con miedo y estaban metidos en sus casas, y luego salieron cuando me vieron a mí e hicieron sus manifestaciones y protestaron frente a las autoridades actuales. Yo quiero hacerle un llamado y aprovechar para hacer llamado al presidente de la República, porque, y digo el presidente de la República porque es precisamente el alcalde de Asua que dice que esto es un asunto del gobierno, que es un asunto del presidente. Y si es un asunto del presidente, yo quiero decirle al presidente de la República que por favor oiga el llamado de esa población que está ahí, que no quiere permitir que esas costas donde ellos viven, ¿verdad?, sean contaminadas. Que por favor, déjame decirle esto. Ya Asua, que es un litoral quizá el más hermoso que tiene la República Dominicana, con la Bahía de Ocoa, él enclavó allí, el presidente de la República, de su propiedad, una fábrica de cemento frente a la Bahía de Ocoa. Y allí, en ese muelle, es donde sale el inclín, que es un veneno, y pasa toda la población para ir a trabajar en esa fábrica de cemento. Una fábrica de cemento que está enclavada en un parque nacional, el Parque José Francisco Peña Gómez. Y yo creo que en el caso de Balcaza, ¿cuál ha sido, además, que es parte de la demanda que ustedes llevan a cabo en estos momentos, cuál ha sido la reacción de las autoridades a raíz de lo ocurrido en el día de ayer? Porque me imagino que algún proceso de diálogo se debe de llegar, porque no se puede estar constantemente en ese tipo de confrontación que pone en riesgo la vida de los propios municipios y los intereses de la comunidad. Bueno, yo creo que a nivel de diálogo, yo creo que no se ha hecho ninguno todavía con ellos.
porque lo que tenía entendido por algunos municipios de allá era que hoy iban a ser peor el asunto, que hoy iban a estar más militarizados ese puerto, porque ellos iban a trabajar para allá hoy, a como dé lugar. Es lo que tengo entendido, no sé todavía lo que ha pasado en el día de hoy, tengo que buscar esas orientaciones, pero eso es lo que tenía de los municipios, porque es algo que ellos tienen ya preconcebido, y dicen que ellos van, ese proyecto va, porque es un proyecto del gobierno. Entonces, parece ser que a la buena o a la mala, ellos quieren instalar eso ahí, pero hay un pueblo que está decidido a detenerlo, hay un pueblo que está decidido a no aceptar que le envenenen sus costas y que le envenenen la vida, que le envenenen la sangre. Hay un pueblo que está ahí luchando, y nosotros estamos a favor de ese pueblo, porque allá se está dando otro caso también, que ustedes quizás no lo han tomado en cuenta, que es en Villalpando, que también en Villalpando quieren poner un proyecto de energía solar, y donde hay un señor que le vendió unos derechos a Celso Marrancini y a otras personas, ¿verdad? Que le ha puesto, que dice que todo ese terreno de Villalpando es de él, lamentablemente. Un pueblo que tiene 500 y tantos años y tiene un título de 43 años, este señor, y dice que Villalpando entero es de él. Entonces, yo creo que así no. Nosotros tenemos que ser más conscientes y nosotros tenemos que vivir para la población. La población es que nos dicta a nosotros qué nosotros debemos hacer, y el presidente de la República no le está haciendo caso a esto. ¿Cuánto es la población que ahora mismo estaría afectada con la instalación de esa balcaza? Estamos hablando de la playa en Los Negros. Hay un aproximado de que, me imagino que hay un comercio en esa zona, que ellos viven de lo que se produce o se pueda comercializar en la playa, la localidad. O sea, de cuánto es el impacto que estaríamos hablando. No es que no se trata solamente de la playa de Los Negros, se trata de la población, de toda esa población que está alrededor, que Los Negros es un distrito municipal y que alrededor de él está más allá el distrito municipal también de Barrera de Azul, donde está la playa Caobita, que tampoco, que dejaría de funcionar, y la playa de Ubero, donde hay un proyecto turístico. Y ahí, o sea, que impactaría más allá del territorio donde se instalaría la barcaza, y eso afectaría no solo el ecosistema, el medio ambiente en Azua, sino también el tema del comercio y las personas que viven del negocio en las playas. Pero perfectamente, te estoy diciendo que ahí está, por ejemplo, que viven de todo esto. Ahí está el proyecto 4, el proyecto 2C, que son distritos municipales que están alrededor de él. Está Los Negros y está también Barrera de Azua, donde están las playas más hermosas que tiene Azua. Entonces todo eso se iría a pique. Bueno, muchísimo. No es verdad que Azua va a permitir que toda esa costa se lastime, se contamine por un capricho de autoridades que lamentablemente no tienen un concepto definido de qué es un ecosistema y de qué es la biodiversidad y cómo se afecta todo eso. Ustedes ya hay un comité, me imagino que hay un comité ya formado dentro de esa localidad. ¿Están en la disposición de sentarse, si las autoridades así lo disponen, para debatir el tema de la balcaza y de la posible solución a este tema, para que no se genere el conflicto que ya se tuvo en el día de ayer? Sí, mira, lo importante, lo incómodo de esto es que parece ser que las autoridades del gobierno todas están unidas en que eso se haga. Y yo hablo de diputados, ¿verdad? Yo hablo del alcalde, yo hablo de la gobernación. Pero siempre el diálogo va a estar ahí, porque esa barcaza nosotros no estamos dispuestos a que se ponga. Es una barcaza que ha sido rechazada a varios países. ¿Por qué ha llegado con temas de corrupción a esos países? Se han instalado porque han dado soborno a funcionarios corruptos. Y por eso nosotros no estamos dispuestos a que esa barcaza se instale allí, una barcaza que fueron rechazada de Boca Chica hace unos meses atrás. ¿Y por qué nosotros no somos el basurero de este gobierno? Nosotros no somos una letrina que nos vaya a donde este gobierno pretenda hacerse caca arriba de nosotros. No lo podemos permitir. Azua no es así. Azua tiene vocación turística.
y las cosas que llegan allá no es a lastimar nuestras costas, sino a mejorar nuestros ecosistemas, nuestra economía, pero son cosas que no lastimen la salud de todos y cada uno de los azuanos. Muchísimas gracias. Estuvimos conversando con el diputado Luis Vargas de la provincia de Azua, pues ya nos ha explicado el contexto de lo ocurrido en el día de ayer, que básicamente nos ha señalado que el área de los negros fue militarizada, por eso hubo una manifestación de la comunidad, y la parte del video donde se ve el ataque al destacamento policial fue una reacción de la comunidad en su conjunto, ¿verdad que sí? Así mismo es. A lo que ya había ocurrido. Pues muchísimas gracias, diputado, por haber sacado de su tiempo para conversar con nosotros. Vamos a estar pendiente a este tema porque es bien delicado. Sabemos todo lo que envuelve el tema medioambiental, es muy sensible y tiene riesgos, y por eso siempre las autoridades deben de hacer las cosas de cara a los estudios de impacto ambiental, a la viabilidad, pero sobre todo tiene que ser en coordinación con las propias comunidades, que al final son las que reciben el impacto negativo o positivo de lo que allí se establezca. Muchísimas gracias al diputado Luis Vargas. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más contenido de La Cosa Como Es.